¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El equipo de este programa nos encontramos en la sede de Guanacaste, en Liberia, sede de la Universidad de Costa Rica, y vamos a hablar con la máster Ana Isabel Pereira Pérez, quien es profesora e investigadora de esta sede, lo que conocemos como la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra poder tener un espacio para compartir lo que hacemos por acá. De algo muy interesante que están desarrollando ustedes, cuyo título es Dinámica del reclutamiento poblacional de las plantas eficientes en la captación de carbono presentes en el bosque Ramón Álvarez, el mismo que se encuentra ubicado en Santa Cruz. El título muy largo, Anita, pero lo podemos descomponer más adelante. Pero antes de entrar propiamente en la temática de este proyecto de investigación, Ana, cuéntenos el fenómeno de fragmentación del hábitat versus cultivo, ganadería, la problemática que tienen ustedes con respecto a deterioro ambiental en Guanacaste principalmente. Bueno, tal vez empezar comentando que uno generalmente oye el término pampas guanacastecas, ¿verdad? Y oye el término, perdón. Pampas guanacastecas. Y uno asocia con que es algo tradicional, es algo típico de Guanacaste, y sin embargo, esos espacios abiertos tan comunes en Guanacaste han sido creados a través del tiempo por diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hace tal vez unas 5 décadas, se promovió muchísimo lo que fue la exportación de carnes y, por supuesto, eso repercutió considerablemente en lo que fue la destrucción del bosque, la sustitución de cobertura vegetal por pastos para el ganado y la exportación de carne. Aunado a eso, por supuesto, sabemos que en la región de Guanacaste se ha ido poco a poco expandiendo el cultivo de la caña, por ejemplo, que ha comido, digamos, gran parte de lo que ha sido el territorio boscoso de Guanacaste, característico de Guanacaste. En una oportunidad, Ana, ahora que usted estaba hablando de esto, recuerdo las palabras de un grupo que estuvimos aquí presentes en Liberia y me hablaban de que las pampas siempre han sido pampas, de que lo que tenemos exactamente hoy así ha sido siempre, incluso considerando 200, 250 años atrás. ¿Qué visión? Ajá, sí. Interesante, ¿verdad? Sí. El comentario. Es interesante porque uno a veces crece observando cosas que cree que es lo normal. Por ejemplo, los árboles de Malinche tan lindos de Guanacaste, ¿verdad? Uno asocia a Guanacaste con el Malinche, con el cañafístola, y sin embargo son árboles introducidos. Pero han sido introducidos tan atrás que ya los vemos como parte nuestra, ¿verdad? Continuando con lo que es la fragmentación de Guanacaste, pues eso se intensifica también con el cultivo de arroz y ha ido como evolucionando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que yo venía a Guanacaste que era súper común ver grandes extensiones de algodón o el sorgo, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora uno cuesta ver ese tipo de cultivos. Más bien me extrañó ayer, por ejemplo, que vi un árbol de algodón lleno de sus algodones, ¿verdad? Digo, mira qué casualidad. Precisamente hace tanto que no veía y un arbolito por ahí perdido. Pero era muy común, ¿verdad? El sorgo, el algodón. Ahora es más común la caña de azúcar. ¿Cuál es la tendencia, Ana? ¿Esto tiende a equilibrarse? ¿Se paró ya este fenómeno de destrucción del hábitat? ¿O ustedes creen que continuará? Bueno, el problema es que siguen, bueno, hay una como una lucha, ¿verdad?, entre las necesidades alimentarias de la población y las necesidades de crear nuevos empleos contra lo que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, se siguen pidiendo permisos, no sé qué con tanta intensidad se hace, ¿verdad?, pero se requieren nuevos espacios para cultivar. Aquí también en ciertas áreas, por ejemplo, hacia la costa, hacia el coco, hay áreas de cultivo de melón, por ejemplo, o de sandía, ¿verdad?, que también requieren de áreas totalmente despejadas, ¿verdad? Como te digo, no sé con qué frecuencia se va ampliando, pero otro comentario bastante común es que se ven muchas extensiones de sabanas y no se ven cabezas de ganado. Entonces, que no hay necesidad, que eso refleja que no hay una necesidad de continuar con el deterioro de hábitat como,
usted bien lo indicó, se inició hace aproximadamente 50 años, ¿verdad? Sí, en realidad está como localizado, ¿verdad? Hay fincas y lo que pasa también es que depende del tamaño de la finca, ¿verdad? Porque hay fincas que son extremadamente grandes, ¿verdad? Entonces el ganado se mueve, lo mueven de un lugar a otro y no necesariamente uno está viendo a la hora de pasar por carretera las grandes cantidades de ganado, pero muchas veces es por esto, ¿verdad? Porque una finca, por ejemplo, en Chomes hay una finca que inicia sobre la carretera y termina en la costa, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, ahí ya se está iniciando con nuevos cultivos, como el de la piña, pero allá en aquel sector. Mucho del proyecto que ustedes están desarrollando ya para llegar al proyecto tiene que ver con la identificación de diferentes actividades, tanto naturales como antropogénicas, que de una u otra forma liberan gases a la atmósfera y se dice que esto afecta el clima mundial. Coméntenos al respecto, ¿cómo surge esa idea de desarrollar este proyecto? Sí, realmente, bueno, es una información importantísima y que a todo el mundo realmente tiene que estar informado del asunto, lo que es el cambio climático, ¿verdad? Es algo que nos concierne a todos y que todos realmente debemos poner de nuestra parte para mitigar un poco todo el efecto que las actividades realizamos. Y hay quienes dicen que eso es un discurso político, que eso no existe, que no está pasando nada al respecto, ¿verdad? Sí, no sé en dónde viven, en realidad, para no darse cuenta de estos cambios, que realmente todos lo vemos. Hasta las personas del campo se dan cuenta que ya no llueve tanto o que los aguaceros tal vez son más intensos, pero más espaciados. Una serie de aspectos que ellos mismos tienen que ir tomando en consideración hasta para sus propios cultivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué la lleva a usted a desarrollar este proyecto y por qué, antes que me olvide, en esta zona particular de Santa Cruz? Sí, bueno, en realidad mi interés por trabajar en Santa Cruz está muy relacionado con el arraigo emocional, podríamos decirlo, por un espacio de terreno que la universidad tiene ahí en Santa Cruz. Se llama el Bosque Ramón Álvarez, es un espacio de 11 hectáreas en el cual hemos venido trabajando desde hace varios años. Este es el que queda al frente del recinto de... Casi al frente. Lo que conocemos casi al frente del recinto de Santa Cruz. Sí. Permíteme hacer una pausa, Ana, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando el día de hoy con la máster Ana Isabel Pereira sobre diferentes actividades que ustedes casualmente están desarrollando en el Ramón Álvarez, este bosquecito que decíamos en el segmento anterior, está casi que al frente del recinto Santa Cruz de la Universidad de Costa Rica. Cuéntenos, Ana, entonces, ¿por qué particularmente esta área? Vamos a ver, ¿qué factores o qué características tiene como tal este bosque que les puede a ustedes ayudar a entender este fenómeno de liberación de gases a la atmósfera? Sí, bueno, este bosquecito, como le mencionaba, es un espacio donde hemos venido trabajando hace varios años. Inició como proyectos de CONARE y trabajamos un poco con educación ambiental. Luego empezamos un proyecto sobre la dinámica de poblaciones de murciélagos, aves, macrohongos. Y nos fuimos pues involucrando un poco con lo que encontrábamos, viendo un poco de flora también y observando algunos fenómenos, por ejemplo, la germinación de grandes cantidades de semillas que posteriormente, bueno, sus plantulitas y pronto desaparecían, ¿verdad? Y una serie de fenómenos. Germinaban las semillas, había una plántula, crecían y morían y naturalmente. Y había espacios, por ejemplo, que eran cubiertos completamente, por ejemplo, de espabel, pero usted no encuentra árboles de espabel un poquito más grandes. Entonces nos empezó la curiosidad por conocer un poquito qué era lo que estaba pasando con esas plantas. Y también otro factor que nos interesó muchísimo es también el apoyar las iniciativas institucionales en relación a lo que es buscar la carbono neutralidad de la institución, ¿verdad? Entonces, pensamos que podría ser muy interesante estudiar un poquito qué era lo que estaba pasando. Primero, qué es lo que ofrecía el bosque. El bosque es muy interesante porque es un bosque transicional, seco, húmedo,
y tiene especies muy interesantes, incluso especies en vías de extinción como el guapinol, el cocobolo. Entonces vimos que había materia prima, digamos, como para tratar de realizar un poquito de investigación con algunos fines interesantes. Consideramos que es, por ejemplo, tener materia prima para reforestar, pero un tipo de materia que tuviera varios propósitos, ¿verdad? En ese sentido, no solamente cubierta vegetal, sino que también lo que estábamos sembrando tuviera una excelente capacidad como atrapadora de carbono, ¿verdad? Entonces estudiamos las especies que estaban ahí presentes y seleccionamos un grupo de ellas que considerábamos pues eran las más apropiadas como para estudiarlas y ver qué es lo que está pasando en el bosque, ¿verdad? Y cómo se puede utilizar para proyectar fuera del bosque y mejorar, digamos, la calidad de los espacios abiertos de Guanacaste. ¿Cuántas especies aproximadamente han determinado ustedes en este? ¿Cuál es el área? Ya la olvidé. 11 hectáreas. 11 hectáreas. Sí, son 11 hectáreas. ¿Y aproximadamente cuántas especies? Tenemos como 25 especies, ¿verdad? Por ejemplo, el surá, el espabel, Guanacaste, Guanacaste blanco, el ceibo, el canelo, ¿verdad? Muchas de ellas nativas. Sí, son nativas, son especies nativas. La mayoría nativas. Sí. No hay nada introducido. Pues hay algo introducido, pero no lo vamos a considerar. Por ejemplo, es que en algún momento, bueno, es un espacio alterado, ¿verdad? Que se mantiene bastante bien, pero por ejemplo hay árboles de mango, ¿verdad? Entonces, se encuentran bastante, bastante bien, ¿verdad? Y entonces, pues la idea es estudiar estas especies para ir determinando y seleccionándolas cuáles son las más adecuadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, algunos de los aspectos que se consideraron y que fue el inicio, digamos, de nuestra investigación fue buscar información sobre qué buscar, ¿verdad? ¿Cómo saber que una especie de planta es buena para atrapar carbono, ¿verdad? Todas las plantas lo hacen porque es el proceso natural a través de la fotosíntesis. Pero, ¿qué hace la diferencia entre una y otra o qué lo puede hacer? Obviamente, una planta grande va a atrapar más carbono que una pequeña, ¿verdad? Porque tiene más área foliar y tiene más requerimientos, tiene que construir más cuerpo, un cuerpo más grande. Entonces, por supuesto que árboles grandes pues, tienen prioridad, pero también aquellos que tienen crecimiento relativamente bueno, no un árbol que crece demasiado lento porque lo que capta... Bueno, significa rápido en este caso. En este caso, rápido es una característica. Pero también, por ejemplo, puede ser muy importante el que boten las hojas, ¿verdad? Porque un árbol que bota las hojas aporta carbono al suelo y además vuelve a echar hojas nuevas y en ese proceso pues tiene que realizar una buena captación de carbono. Aquellos que producen gambas, por ejemplo, que es un engrosamiento más allá de lo normal, digamos, con relación a otros. Eso es favorable. Eso es favorable. O que boten la corteza, ¿verdad? Los que tienen corteza exfoliante, porque tienen que volver a producir más y todo eso pues implica atrapar carbono, ¿verdad? Cosechas grandes, por ejemplo, especies que producen vainas muy, muy duras, ¿verdad? Donde hay una cantidad de celulosa importante que implica mucha fotosíntesis. Todos esos aspectos, digamos, pueden ser beneficiosos para hacer atrapa carbono o ser buenas cualidades en este estudio, pero también las queremos combinar con otras características. ¿Qué otras? Bueno, no solo el hecho de que una planta pueda servir como atrapacarbono, entonces la recomendamos para reforestar, sino también que, por ejemplo, produzca frutos para animales, ¿verdad? Que aves o mamíferos puedan alimentarse de ellas. Las flores generalmente, bueno, son importantes, no importa qué grupo, porque si no son insectos, son aves o mamíferos. Claro. Pero que enriquezcan, por ejemplo, que si unas especies de plantas se van a estar utilizando en áreas urbanas, que además brinden abrigo a las especies de animales que puedan estar ahí, que incluso mejoren la calidad de la fauna que pueda estar en un lugar urbano, ¿verdad? Entonces, pues, lo que estamos haciendo es seleccionando esas 25 especies y vamos a ir trabajando con ellas para ver cuáles, bueno, todas cumplen esas características, claro, ¿verdad? Pero ver cuáles se producen bien como para
intentar utilizarlas. Eso es lo que quiero que me cuenten en el siguiente segmento. Les recuerdo que estamos en la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica, para lo cual los invito y las invito a que veamos una cápsula de interés. En la sede universitaria de Guanacaste, recinto de Liberia, se instaló recientemente una estación meteorológica que es administrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Indicadores como temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación ultravioleta son algunos de los datos que proporciona la estación. Se instaló aquí en la sede de Guanacaste una estación meteorológica en coordinación con la Facultad de Ingeniería Civil y personal de mantenimiento de la sede y personal de la Oficina de Recursos Informáticos. Vamos a poder tener un registro histórico que nos va a permitir comparar año a año las diferencias en el clima. Está disponible en el web www.meteoro.ucr.ac.cr, en esa dirección electrónica. Usted tiene lecturas minuto a minuto. Va a ser de gran utilidad para muchos investigadores de la zona que deseen realizar pues, investigaciones aquí en la zona y que requieran referencias climáticas. Esta estación forma parte de una red de estaciones meteorológicas que tiene ubicadas en varias sedes y recintos y que son administradas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con la máster Ana Isabel Pereira. Ana, en el segmento anterior establecimos bien los criterios de selección de las especies. Ahora, ¿qué hacen ustedes con esa información? Ok, bueno, en lo que es la recolecta de la información, tenemos cuadrículas a lo largo del bosque, en donde, bueno, primero tenemos árboles semilleros, ¿verdad? De los cuales vamos a coger semillas para sembrar y seguir el crecimiento de las plántulas. Un poco para ver qué tan bien germinan, qué tan sanas crecen, la tasa de crecimiento. Todo en condiciones naturales. Dentro del bosque. ¿Ningún tipo de intervención? Un poquito. Vamos a hacer irrigación porque lo que queremos es, tenemos dos bloques. Lo que es el crecimiento en las parcelas, va a haber parcelas y va a haber recolecta, ¿verdad? Entonces en las parcelas vamos a tener el seguimiento in situ, ¿verdad? Natural totalmente. Uh-huh. Y ver, por ejemplo, si son atacadas por depredadores, si son por hongos, o si caen árboles sobre ramas sobre ellas y las destruyen, qué es lo que sucede en el campo, ¿verdad? Para ver si podemos detectar qué es lo que está pasando con estas plántulas que, por ejemplo, germinan gran cantidad de semillas, pero no progresan. Entonces, ver un poquito qué es lo que está sucediendo con estas plántulas. Y luego, en vivero, hacer más o menos lo mismo, pero sí darles riego y pues seguirlas un poco porque es el fin, uno de los fines es poder utilizar esas especies para reforestación. Si detectamos, por ejemplo, que en el campo se está dando una gran germinación, pero de forma natural, digamos, no se da el establecimiento de las plántulas, podríamos pensar, por ejemplo, en extraer un porcentaje de esas plántulas que de todos modos van a morir, ¿verdad? Y utilizarlas para reforestación. Reforestación juega un papel importantísimo en una región con tanto problema de ambiental en el sentido de la falta de cobertura vegetal y sobre todo, y algo muy importante, lo que es el agua en Guanacaste, ¿verdad? Porque... Un recurso muy escaso. Un recurso escaso. En donde la vegetación, la cubierta vegetal juega un papel importantísimo en mejorando la captación de agua hacia los mantos freáticos que, bueno, van a dar sustento durante la época seca, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de reforestar para mejorar la calidad ambiental, pero también que se cubra esa necesidad de mitigar los gases de efecto invernadero. Hemos tenido unas experiencias muy bonitas con estudiantes. Edgar Elizondo, que es uno de los personas que están muy involucrado en las actividades del bosque, ha estado trabajando con niños y ha hecho
un poco de experimentos de este tipo, trasplantando de estas plantulitas y cuidándolas junto con los niños. Edgar es un estudiante de la sede. Edgar es un estudiante de la sede que ha estado muy involucrado también en el centro infantil de la sede y que como parte de aquellos proyectos que iniciamos, que te comentaba al inicio, empezó a involucrarse en el bosque y ahora es el fanático número uno del bosque. ¿Qué estudia Edgar, Ana? Turismo ecológico. Turismo ecológico. Uh-huh. Pero ahora lo veo muy interesado en derecho ambiental, entonces por ahí vamos a tener un aliado futuro bastante bueno, pienso yo. ¿Verdad? Entonces, considero que ese espacio natural que es el Ramón Álvarez puede utilizarse de muchas maneras. Obviamente es un remanente boscoso que alberga una gran cantidad de especies, muy interesante trabajar ahí. Hemos encontrado muchas especies de murciélagos, especies de aves, incluso rapaces, que generalmente en fragmentos muy pequeños no hay. Y nos ha interesado muchísimo esa calidad del bosque. Y también pues, utilizarlo como un aula abierta y utilizar su riqueza para mejorar las áreas aledañas, no solamente ahí, sino también, por ejemplo, los espacios de la universidad, la finca de Santa Cruz o algunos espacios aquí mismo de la sede, que sean reforestados con especies nativas y de alta calidad en estos aspectos que mencionamos anteriormente. Entonces, yo identifico dos metas en el proyecto. Uno es la regeneración de algunas especies de las que ustedes tienen en este bosque con propósitos de reforestación. Y la otra es la búsqueda de carbono neutralidad. Uh-huh. Abordemos lo segundo. ¿Cómo se logra carbono neutralidad en el contexto en que estamos hablando? Sí. Bueno, cuando pretendemos que haya carbono neutralidad, pretendemos equilibrar las emisiones que hacemos de dióxido de carbono, que se hacen por muchas vías, ¿verdad? Y la captación que hace la vegetación de ese dióxido de carbono. ¿Verdad? La idea es que se equilibren los niveles de tal manera que no haya un exceso de dióxido de carbono que, como mencionábamos al inicio, está asociado precisamente al calentamiento global. Entonces, enriqueciendo los espacios con vegetación, ¿verdad? Y una vegetación que tenga las cualidades más desarrolladas para la captación de carbono, pues ayudaríamos a disminuir, digamos, las concentraciones de dióxido de carbono que en este momento están desequilibradas. Muy bien explicado. ¿Es transferible la metodología que ustedes están aplicando en Ramón Álvarez a algún otro parche bosque? Pues, ¿se podría hacer exactamente lo mismo? Pienso que se puede hacer exactamente lo mismo. Y de hecho, si pudiera retroalimentarse esta investigación con el conocimiento de otros investigadores, genial, ¿verdad? Porque a veces nosotros como biólogos nos enfocamos mucho en un espacio y dejamos otros tal vez no tan estudiados, como es el caso mío, que soy más de fauna que de flora, pero realmente son aspectos muy importantes de considerar y que a veces tal vez requerimos como el acompañamiento de personas que también están involucrados en actividades y como y también esta. Estoy pensando, Ana, en que sería interesante hacer la comparación entre un bosque alterado y un bosque secundario como el que ustedes tienen en este momento en desarrollo, uh-huh, contra uno primario. Ver esas características que ustedes están comparando, uh-huh, sería interesantísimo hacer una comparación, ¿verdad?, donde no hay ningún tipo de alteración versus un hábitat alterado. Claro, ¿verdad? Y es que es muy interesante porque si uno estudia la regeneración o con simple observación, se da cuenta que es muy interesante la poca regeneración que se da en ese tipo de bosque, porque a veces la producción es gigantesca, ¿verdad? A veces el suelo está cubierto, espacios del bosque están cubiertos de plántulas totalmente, pero pasas al mes o mes y medio y ya no existen las plántulas. ¿Verdad? Financiamiento, ¿cómo han podido? Ya se nos va casi el tiempo, pero me interesa mucho que desarrollemos. ¿Cómo han podido ustedes hacerle frente a esta investigación? Sí, en este momento estamos financiados por la Vicerrectoría de Investigación. Ellos nos apoyan en lo que es material. Vamos a hacer unas camas, digamos, para poder tener los semilleros. Tenemos horas asistentes, que realmente son una gran ayuda, pero definitivamente no estamos dando la talla con el tiempo. Entonces, cogemos un poquito de por aquí, otro por allá. Algo que hemos tenido en el Bosque Ramón Álvarez y que es de resaltar en cualquier oportunidad
es el apoyo que recibimos nosotros de los estudiantes de turismo ecológico. Ellos... ¿Y no, no habrá forma de involucrar a la comunidad también? Posiblemente, posiblemente. Creo que les podría interesar. Pero ha sido muy interesante en los proyectos anteriores que hemos realizado en el Bosque de Ramón Álvarez y los que realizamos aquí, el apoyo de los chicos de turismo. Son fanáticos, ¿verdad? Ellos nos acompañan y han pasado noches en vela ahí atrapando murciélagos en los proyectos anteriores y se dedican muchísimo. Entonces, nos hemos apoyado mucho con lo que es el voluntariado, actividad de voluntariado. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Ana. Muchísimas gracias por compartir esta bonita experiencia y quedamos pendientes de resultados. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.